No puede más, y se le nota. David Bisbal, 39, tenía los ojos casi humedecidos, la voz temblorosamente pausada y alzaba uno de sus dedos para reforzar sus palabras. El cantante se mostró entristecido y desencantado durante la gala People in Red en Barcelona porque unas horas antes alguien había tendido una trampa a su madre, María Ferre, para que se explayara en Sálvame sobre los sapos y culebras que Elena Tablada, 37, había soltado en la exclusiva de Hola, sobre la situación insostenible con el artista. Entre las perlas que soltó, la diseñadora de joyas confesó que cuando descubrí que estaba embarazada no sabía cómo decírselo a David. Su reacción y de todo su entorno no me gustó. David sentenció: Mirad, sabéis que de mis asuntos personales yo no hablo. Ahora bien, tengo que decir una cosa muy importante: habéis engañado a mi madre. Una persona mayor, una persona mayor que no está al 100%, porque todo este tipo de cosas le supera y eso no está bien y lo sabéis. Si tenéis madre, si tenéis familia, sabéis que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto. Mi trabajo es la música como ya he dicho. ¿Me entendéis? Entonces, mi madre, se merece un respeto. Ha recibido más de cien llamadas perdidas. Y habéis conseguido lo que sabéis perfectamente que no vais a conseguir de mí, que es dar unas declaraciones porque no es mi trabajo. Yo no voy a ganar dinero en este sentido. Entonces, se merece un respeto. Nada más. Poco le faltó para que se le saltaran las lágrimas y, tras decir un «Os quiero mucho», se marchó a paso ligero rodeado por personas de su discográfica. David Bisbal de People in Red. G3 el artista almeriense no daba crédito a lo que había sucedido. De buena fe, María defendió a su retoño, Elena es una cabra loca, creíamos que había cambiado, que había madurado, y la hermana está en su sitio, no sale, pero a Elena y a su madre les gusta estar hasta en la sopa. Sobre la supuesta tacañería de su hijo, afirmó que David le ha dado mucho dinero y cuando estaban juntos lo pagaba todo, y cuando se hizo referencia a la hipotética infidelidad del cantante, espetó, fue ella la que empezó a salir de fiesta con María José Suárez con la otra y la otra. En definitiva, son mentiras y tonterías, concluyó la madre del intérprete de corazón latino. La guerra entre los Bisbal Ferre y los Tablada se ha avivado hasta tal punto que ninguno de los dos bandos sabe a ciencia cierta qué balas se van a disparar en los próximos días. Sin embargo, a pesar de todo, Bisbal y su mujer, Rosana Zanetti, 30, están felices porque durante el fin de semana anunciaron que el bebé que esperan es un niño. Imagínate, felices y súper contentos, es una noticia maravillosa, un niño. La parejita se mostró pletórico el almeriense en esta noche tan especial donde la Fundación Lucha contra el SIDA del Dr. Bonaventura Clotet 65 recaudaba fondos para continuar con la investigación y concienciación de la enfermedad. En cuanto la organización se puso en contacto con Bisbal, este hizo enseguida un hueco en su agenda, porque hay que poner un granito de arena. Durante dos años consecutivos he actuado en la fiesta que la Fundación de Elton John 71 organiza antes de la gala de los Oscar. Sin embargo, la situación personal de David no fue la única comidilla de la noche. El fantasma de Miguel Bosé, 62, que hasta ahora había sido embajador de la gala, planeaba por las salas del Museo Nacional d'Art de Cataluña, MNAC, porque nadie daba una respuesta clara sobre lo que había ocurrido entre el cantante y la organización. Un simpático Jesús Vázquez, 53, actual embajador, comentó que "creo que no hay ningún problema ni nada malo que decir". Y Miguel lo ha hecho muy bien a tenor de lo que dice el doctor. Estaba invitado, pero ya sabéis que tiene una situación personal complicada, esboza una sonrisa y yo creo que no quiere ponerse delante de todas las cámaras. Y tiene todo su derecho. Por la alfombra roja desfilaron Mark Vanderlo, 50, Vanessa Lorenzo, 41, y su pareja Carles Puyol, 40, Risto Mejide, 43, y su mujer Laura Escanes, 22, Jordi Cruz, 40, Fernando Tejero, 51, Mario. Vaquerizo, 44, Viviana Fernández, 64, Carme Barcelor, 54, o los extriunfitos Amaya, 19, y Alfred, 21, que se escapó corriendo de los periodistas para que no le preguntaran sobre su ruptura sentimental. Más información, la guerra, pública de Elena Tablada y David Bisbal tras conocerse su paternidad.